Hoy tenemos ahí un texto del Cantar de Mio Cid en doble, a dos columnas, en doble impresión, en doble edición. Una edición es la paleográfica y otra la edición crítica de Menéndez Pidal, la de su obra maestra juvenil, el Cantar de Mio Cid, texto, gramática y vocabulario, del 1908 a 1911. La edición paleográfica presenta un intento de representar impreso lo más fielmente posible el texto que nos da el manuscrito, desentrañando sus abreviaturas y sustituyendo a veces algunos de los signos, pero en general es la más fiel transcripción. Les extrañará a ustedes, por ejemplo, no les extrañará a ustedes porque ya están versados en esto, pero a quien viniera desde la mera desde el mero interés de la persona culta no especializada, tal vez les extrañe, por ejemplo, la S alta de entonces se mudó, etcétera, etcétera, o la falta de acentuación y puntuación en el texto medieval, en el texto paleográfico, que es el que corresponde al manuscrito. En cambio, el texto de la edición crítica ha ahorrado al lector el esfuerzo de las S altas o de la cursiva cuando se desarrolla una abreviatura, o algunas otras muestras de arcaísmo gráfico que hoy podrían resultar molestas. Por ejemplo, la U y la V en el español antiguo podían ser tanto vocal como consonante una y otra. En la edición crítica aparecen distinguidas. Otro tanto ocurre con la Y y la fina. Podrían ser antes de los mismos fonemas en el español escrito medieval y aún del siglo de oro, y en la edición crítica está modernizado. De igual modo, la separación de palabras. La separación de palabras en los manuscritos no ya medievales, sino hasta en los de Lope o Calderón, presenta unas irregularidades respecto del uso nuestro extraordinarias. Pues bien, en la edición crítica se salva esta dificultad de la paleográfica. La edición crítica es un intento de restauración del texto, salvando los errores, las omisiones o las adiciones indebidas que hay en el manuscrito y que se suponen debidas a los copistas. Variantes en los textos que se consiguen. Esto corresponde a las variantes que en los textos que tienen varios manuscritos hay que seleccionar. Cuando hay uno solo, no podemos hacer el cotejo, y el que intenta hacer una edición crítica tiene que operar pensando en la documentación correspondiente de otros documentos o de otros textos literarios. La restauración del texto original es un problema que casi nunca llega a una solución total, sin excepciones insatisfactorias. Siempre habrá una corrección que pueda parecer excesiva, siempre habrá una sustitución que pueda parecer arbitraria, aunque no lo sea. De todos modos, entre las ediciones críticas que se han hecho del Cantar de Mio Cid,
ninguna tiene menos puntos de posible discusión que la que hizo Menéndez Pidal en 1911. El Cantar de Miocil es el primer texto literario extenso conservado en lengua castellana. Antes hay glosas breves, solo una alcanza extensión de algunas líneas seguidas y no son literarias, ni son, en el caso de las glosas emilianenses, ni son propiamente castellanas, sino riojanas, navarra-aragonesas. Hay documentos notariales anteriores, con palabras y frases romances en contexto general latino. Frecuentemente las voces romances están barnizadas de latín, pero además esos documentos no tienen un propósito literario, no son textos literarios. Hay, por último, unos textos literarios anteriores al poema del Cid y en romance peninsular, las jarchas mozárabes, algunas, pocas, del fines del siglo X o del XI, otras, en su mayoría, del XII, contemporáneas del cantar o poco anteriores. Son sumamente breves y no son castellanas. Son mozárabes, del romance mozárabe, del dialecto románico mozárabe, mezclado con palabras árabes. Por lo tanto, ya queda con esto aclarado el hecho de que el Cantar de Miocil sea el primer texto literario extenso conservado en lengua castellana. Fecha, entre 1140 y 1157, consta la existencia de un cantar de Miocil. En ese cantar, Miocil y Álvar Fáñez figuran como protagonista y deuteragonista, igual que en el que conservamos. Eso aparece en los versos latinos, versos leoninos, del poema de Almería, ciudad tomada por Alfonso VII en 1147 y perdida en 1157. Por lo tanto, 1157 es el terminus ad quem, porque el poema de Almería celebra su conquista. No hubiera tenido objeto ese poema si hubiera sido posterior a la pérdida. Por otra parte, las circunstancias históricas diversas que señaló Menéndez Pidal en 1908 prueban que desde 1140 se dan circunstancias que permiten situar la contemporaneidad del poema. Los versos leoninos del Cantar de Almería, traducidos, dicen así: el mismo Rodrigo, llamado frecuentemente Miocid, de quien se canta que no fue vencido por enemigos, el que venció a los moros y venció también a condes nuestros, ponderaba a Álvar Fáñez, admitiendo para sí menor alabanza. Pero yo confieso la verdad, dice el autor del poema, que ningún día podrá borrarse este hecho. Miocid fue el primero, Álvar Fáñez el segundo. Existía, pues, antes de 1157, un cantar de Miocid, donde aparecían ya asociados Rodrigo Díaz de Vivar y su sobrino Álvar Fáñez. Era ya el poema que hoy conocemos, el que ha llegado a nosotros, el manuscrito único conservado es muy posterior, es del siglo XIV, copiado entonces, al parecer, para el convento de monjas de Vivar, cerca de Burgos, donde se hallaba a principios del siglo XVIII. Después de muchas vicisitudes, fue comprado por el marqués de Pidal
a cuyos herederos lo compró la Fundación Marc, y esta lo donó a la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se conserva. Su explicit dice: quien escribió este libro del Dios Paraíso, amén. Per Abad lo escribió en el mes de mayo, en era de 1200 y un hueco, y a continuación 45 años. ¿Ese hueco es un blanco del manuscrito o es que se ha borrado algo que estuvo en el manuscrito? Hay, al parecer, según unos, un raspado, según otros, una arruga del pergamino. Tal como está en la actualidad, no sabemos si ese hueco correspondía a una fe más, a un centenar más, o correspondía a un E sin centenar. Eso quiere decir que la fecha que lleva ese explicit es de 1345, lo que correspondería a 1307, o de 1245, lo que correspondería a 1207. La letra, ya digo, no se corresponde a ninguna de esas dos fechas, porque es del siglo XIV, pero posterior. Los manuscritos solían a veces copiar los explicit de los manuscritos previos de los cuales procedían. Así ocurre, por ejemplo, con los de Juan Ruiz en el manuscrito de Galloso o en el manuscrito de Toledo. Es la era, no el año. Saben ustedes que la cronología oficial de la España, salvo la marca hispánica, fue hasta el siglo XIV según la era hispánica, según la fecha en que se suponía terminada la conquista de España en tiempo de Augusto. Es decir, años de la era cristiana. Por lo tanto, esto sería la equivalencia. Esta es la que da el ser la era y la era hispánica, la era cristiana. Y ese Per Abad era un copista, era un autor. Escribir de ordinario no era igual que hacer o ser, pero no siempre se cumple esta distinción. Escribir no tenía de ordinario el sentido de componer una obra literaria, sino simplemente el de transcribirla. Ahora bien, hay casos en que también para la copia se emplea fizo, el verbo facer o fer.
todavía más problemas. El autor fue un clérigo, fue un leguleyo, fue un juglar cedrero, un, diríamos, cantautor del siglo XII, cantautor de poemas épicos. El poema acabado o copiado en 1207, o copiado en 1307, y en cualquiera de los casos recopiado más adelante del siglo XIV, ¿es el único cantar de Emilio Cid que existió? Sabemos que en el último tercio del XIII o principios del XIV, la crónica de 20 reyes prefirió prosificar un texto poético fundamentalmente igual al conservado en el manuscrito. Mientras que la primera crónica general, la empezada hacia 1270 y continuada en 1285, acabada más tarde, recogió en su prosa una versión poética posterior a la copiada en 1207 o 1307. Es decir, posterior a la conservada. Y seguramente esa versión de la primera crónica general no fue la única posterior al cantar que conservamos en verso. Y anteriores, las hubo. Menéndez Pidal, ya en su ancianidad, sostuvo la existencia de un primer cantar compuesto hacia 1110. A los pocos años de muerto el héroe, cantar debido a un juglar de San Esteban de Gormaz, y admitía también una refundición, obra de un juglar de Medina Celi, hecha entre 1140 y 1150, que sería la conservada. El manuscrito que poseemos del siglo XIV ofrece un lenguaje modernizado en muchos aspectos, sobre todo en la grafía, pero no faltan restos gráficos arcaizantes propios del siglo XII. Y las rimas obligan a restaurar otros. Por ejemplo, la O breve acentuada latina aparece diptongada en UE, en rimas que no pueden rimar porque son series asonantes en O acentuada. Por ejemplo, hay un momento en que el moro Abengalbón dice a los infantes de Carrión: «Decidme qué vos fiz, infantes de Carrión, yo sirviendo vos sin art, e vos consellastes mi muerte». Carrión y muerte no pueden estar en asonancia. Tiene que ser Carrión y mort o mort. Del mismo modo, hay casos en que el patronímico Jiménez rima en serie en O asonante, en O consonante. Perdón, en O asonante. Y tiene que ser sustituido por Semenones, que es la forma patronímica de muy frecuente en Aragón y que conviene al personaje aragonés, al personaje que es un caballero aragonés, mensajero aragonés, que al final del poema
viene a pedir la mano de las hijas del Cid. Les he puesto solo unos ejemplos como muestra. Aparte de esto, el lenguaje del manuscrito ofrece multitud de arcaísmos que no se encuentran desde principios del siglo XIII. El Cantar de Mio Cid es un poema épico. La épica es poesía del pasado. Ortega y otros lo han dicho. Poesía exaltadora de héroes pretéritos. Poesía mitificadora. Américo Castro fue uno de los que puso de relieve el valor, el mitificador del poema del Cid. Hay un progresivo acercamiento cronológico entre la realidad histórica que se canta y el poema correspondiente cuando comparamos lo ocurrido en distintos mundos literarios, en distintos mundos épicos. El posible fondo histórico de la Ilíada y la Odisea se remonta al siglo XII antes de Jesucristo. Pero la existencia de Homero se sitúa en el IX y la fijación del texto no parece haberse hecho sino en época de Pisístrato, en el siglo VI. Atila y la muerte de los burgundios pertenecen históricamente al siglo V de la era cristiana, pero el poema definitivo sobre los Nibelungos es del siglo XIII. La derrota de Carlomagno y sus 12 pares en Roncesvalles fue en 778. Pero la Chanson de Roland, en su más antigua versión conservada, la del manuscrito de Oxford, se cree compuesta por un Turoldo a fines del siglo XI y copiada en el XII. Vean ustedes, 600 años de formación legendaria en el caso de la Ilíada, 650 años en el caso de los Nibelungos, 322 años por lo menos entre Roncesvalles y la Chanson de Roland. Y frente a esto, Rodrigo Díaz de Vivar vivió desde 1044 aproximadamente hasta el 10 de julio de 1099. No sabemos la fecha en que murió Héctor, no podemos saber tampoco la fecha en que murió Sigfrido, ni el día siquiera tampoco de la Chanson de Roland. En el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, conservamos la fecha y conservamos autógrafo y conservamos multitud de documentos que lo dan como testigo o como confirmador. Entre ellos, la carta de Arras cuando se casó con Jimena, la doña Jimena del Cantar. Además, en vida misma del Cid, fue ya cantado en un poema latino, en un poema en estrofas sáfico adónicas, probablemente por un clérigo catalán de la oposición al conde Berenguer Ramón de entonces, porque exalta las hazañas del Cid cuando el Cid había hecho prisionero al conde. Y su historia, la historia particular de ese héroe histórico del que se conservan tan abundantes documentos, la historia particular de él, la historia Roderici, se compuso hacia 1100, a los 10 años de su muerte. Todos o casi todos los personajes que aparecen en el poema son históricos, constan como otorgantes, confirmantes o testigos de escrituras notariales. En una o dos de 1074 Burgos aparece
con Rodrigo Díaz de Vivar, los padres de Álvar Fáñez y de Martín Antolínez, dos personajes que aparecerán como jóvenes, más jóvenes, más jóvenes que el Cid en el cantar. Hasta personajes que aparecen episódicamente, como el moro Abengalbón, frontero moro de Molina, o Diego Téllez, vasallo de Álvar Fáñez, que se hace cargo de las hijas del Cid después de la afrenta, están documentados. Uno, Abengalbón, en crónicas árabes, otro en documentos cristianos. La distancia temporal se ha llenado con la producción legendaria. Entre los hechos históricos y los grandes poemas épicos hay la actividad de poetas, bien sean aedas, bien sean escaldas, bien sean juglares, poetas que van cantando. Primeramente son noticieros, conforme va pasando el tiempo, esos poetas son menos noticieros, son más legendarios, van modificando la historia para convertirla en algo ejemplar. La historicidad fundamental de la acción del poema, el destierro del Cid por Alfonso VI, las correrías del Cid y de sus gentes por tierra de Aragón, la prisión del conde de Barcelona, la reconciliación con el rey, la conquista de Valencia, las victorias sobre los almorávides, alcanza a detalles increíbles. La táctica empleada por el Cid en la batalla de Cuarte contra los almorávides coincide con el relato de un historiador musulmán. Ahora bien, la historia aparece modificada, muy modificada en el poema. El rey Alfonso VI desterró al Cid dos veces, una en 1081, otra en 1089. El poema solo habla de un destierro en el que mezcla hechos de los dos exilios históricos. La reconciliación del rey con el Cid fue pasajera, pues volvió a desterrarlo y no le devolvió su gracia. En el cantar aparece crecientemente ganado por el Cid como buen vasallo. El rey se pone de su lado frente a los infantes de Carrión y le dice: mejor sodes que nos, mejor sodes que nos. El conde de Barcelona, Berenguer Ramón, el fratricida, fue apresado por el Cid dos veces, en Tamarite en 1082 y en el Pinar de Tébar en 1090. El cantar solo habla de esta segunda prisión, y eso que recuerda la visita del Cid desterrado en 1081 a Barcelona, donde Berenguer rehusó tomarlo a su servicio. Las hijas del Cid no estuvieron casadas con los infantes de Carrión. Todo el episodio de la afrenta de Corpes es fabuloso, aunque pudiera derivar de la prisión de Jimena y sus hijas en 1089. ¿Serían los infantes de Carrión los encargados por el rey de apresarlas? ¿Quién sabe? Ahora bien, las simplificaciones de los destierros o la añadidura del episodio de la afrenta de Corpes no son ajenas a una intención poética sabida. Las simplificaciones permiten que la acción del poema tenga una trayectoria rectilínea y progresiva.
la afrenta de Corpes es superada por el Cid y el rey unidos y amplía la dimensión histórica del héroe en las bodas reales. Otras cosas inexactas en el poema. Probablemente es fabulosa la estafa del Cid y a los judíos Raquel o Rachel, mejor, y Vidas. Y por otra parte, la hueste del Cid, siempre con los mismos guerreros, como los 12 pares que perpetuamente acompañan a Carlomagno, no responde a la realidad tampoco. Álvar Fáñez es posible que acompañara al Cid en el exilio, pero después estuvo muchos años en Castilla al lado de Alfonso VI. Y otro tanto ocurre con Pero Bermúdez o Per Bermudoz. Y ahora una pregunta, la última que voy a hacer antes de entrar en la lectura del poema, del fragmento del poema. ¿El poema es obra de un autor solo o es producto de una tradición? Naturalmente hay que recordar a ustedes la doble postura, las dos posturas antitéticas que se dan en la crítica y en la concepción de lo que fue la épica europea y en general la épica. La tradición romántica decía que era una obra de creación por el espíritu de los pueblos, era una obra colectiva, eran las voces de los pueblos en poemas. Naturalmente, esta concepción poética, sugestiva, no puede responder a una realidad. Esto puede valer para una canción breve, para una canción que surgiera a raíz de una victoria o de un desastre, pero no para un poema como la Ilíada, ni la Odisea, ni los Nibelungos, ni el poema del Cid. Ni el Rolón, claro está. Por eso, frente a la postura romántica, surgió la teoría de Bédier, de Joseph Bédier, en Les Légendes Épiques, su obra maestra de 1910. Los Cantares de Gesta, obra individual de poetas sabios ligados a santuarios, obra de clérigos. Esta postura de Bédier es todavía la postura sostenida por muchos romanistas, no solo de la épica estudiosos de la épica francesa, sino también de la española. Quizá el caso más perdurable y más destacado en los decenios últimos sea el de los hispanistas británicos, principalmente el caso de Colin Smith. Colin Smith cree que Per Abbat fue un abogado, un hombre versado en leyes, poseedor de una documentación histórica amplia, poseedor de un saber de leyes de derecho grande, de una biblioteca jurídica, y que compuso en su despacho, en su estudio, el Cantar de Mio Cid, con todo este saber acumulado. Al lado de esto ha surgido la teoría tradicionalista, el neotradicionalismo de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal y sus seguidores no creen en una creación colectiva, no, en absoluto, pero sí en una creación secular en que han ido acumulándose las aportaciones de multitud de poetas anónimos que han ido conformando la leyenda, y las versiones poéticas de esas leyendas. Y, naturalmente, llega un momento en que hay
un poeta que recoge esa tradición, que es también un poeta anónimo, que es también un cantautor, un juglar, y ese poeta compone, es capaz de componer un largo poema como el Cantar de Mnosis. Y hay más. En 1954, A.B. Lord publica canciones épicas, heroicas, serbocroatas, largos poemas recogidos de la tradición oral viva en nuestro siglo, viva en esos años de 1950 y tantos. Los recitadores yugoslavos eran capaces de recitar largos poemas en los que se ayudaban del estilo formulario. Largos poemas en los que cada verso era una unidad de sentido. Pues bien, la épica no absolutamente personal como la Eneida de Virgilio, o como la Araucana de Ercilla, o como el Orlando Furioso de Ariosto. La épica que celebra a los héroes y que en general no tiene autor conocido, ofrece esos mismos caracteres de abundancia de fórmulas estereotipadas. Recuerden ustedes las de la Ilíada, recuerden ustedes las del Cantar de Mnosis, el que en buena sin su espada, el campeador leal, etcétera, etcétera. Y es que los juglares, los cantores yugoslavos, y es de suponer que los juglares también, tenían este truco de las formas, de las expresiones formularias, de las expresiones estereotipadas, porque les servían para rellenar la segunda mitad de los versos principalmente, mientras iban recordando el hilo del relato. En las prosificaciones de fragmentos de los infantes de Lara, en crónicas del siglo XIV, hay variantes que casi todas son en las fórmulas consagradas y en la segunda parte de los versos. También los juglares cantores de gestas en el siglo XIV español coincidían con los yugoslavos de nuestro tiempo en esta técnica de la canción. Bien, la teoría de Lord se reiteró en su famoso libro The Singer of Tales. Tiene su eco en una obra importante de Edmundo de Chasca, El arte juglaresco en el poema del Cid. Quizá de Chasca sea demasiado exclusivista en sostener el oralismo del Cantar de Mnosis. Quizá haya que admitir, y Menéndez Pidal lo prefiere, que en el Cantar de Mnosis hubo una tradición escrita. Ahora bien, la existencia de la poesía oral es un hecho que está cobrando importancia cada vez mayor en la historia de la poesía, popular, de la poesía medieval también en general. Piensen ustedes, de una parte, en la introducción a la poesía oral de Zumthor, y de otra parte, los estudios de Diego Catalán y su equipo, y de otros romanceristas, en El romancero oral de 1973 y en El romancero hoy, Poética, 1979.
Bien. Convendrá entonces que pasemos a la lectura de un fragmento de este Cantar de Mio Cid. Lo que tienen ustedes aquí es un episodio importante que cierra el primero de los cantares. La victoria del Cid sobre el conde de Barcelona es la coronación de todas sus penosas luchas por abrirse camino, ganándose el pan como condottiero, desde el momento en que Alfonso VI lo ha desterrado. El desterrado no tenía más remedio que buscarse, si era guerrero, buscarse estar al servicio de otro señor. El Cid lo intentó con otro señor cristiano, el conde de Barcelona. El conde de Barcelona lo desdeñó. El Cid entonces tuvo que ponerse al servicio de un rey moro. Estamos en un momento histórico en que el califato de Córdoba se ha desmembrado. Hay multitud de reyesuelos sobre reinos pequeños. En estas taifas que surgieron en el siglo XI y se repitieron luego en el XII, cada reyesuelo moro buscaba el apoyo de un rey cristiano, compraba en realidad el apoyo de un rey cristiano haciéndose tributario suyo, pagándole un tributo, las parias. Los reyes cristianos admitían entonces la tregua con el rey moro y una cierta protección, pero la ambición de los reyes cristianos y las conveniencias políticas de los reyes moros originaban cambios de situación y originaban guerras entre los reyes cristianos o entre los reyesuelos moros. En ese contexto histórico es donde hay que situar el episodio del Cid y el conde de Barcelona. El conde de Barcelona y el Cid se encuentran en Lid en 1090. Lo que nos cuenta el cantar es la segunda derrota y prisión del conde de Barcelona. Prisión con casi 5.000 de los suyos. El Cid, históricamente, según la historia Roderici, había tenido una caída del caballo y estaba magullado, descansando de esa lesión. El conde le pide audiencia, el Cid lo recibió, pero no benignamente, castigando de esa manera su desdén pasado y su desdén repetido en las cartas de desafío. Conservamos las cartas de desafío cruzadas entre Berenguer Ramón y el Cid antes de esta batalla. Eso es algo que no ocurre en ningún con ningún héroe épico, ciertamente. Pero después de este castigo a la jactancia previa de Berenguer Ramón, a los pocos días el Cid pone en libertad, no al conde y a dos caballeros, como en el poema del Cid, sino a algo superior, a todos los prisioneros. En este caso, la generosidad del Cid histórico supera la del Cid poético. En el cantar,
vemos cómo hay un conocimiento muy exacto de la situación de unos y otros antes de la batalla. El conde va acompañado de caballeros catalanes, de una hueste catalana, que creen que van a tomar fácilmente en sus manos al Cid y a los suyos. Y entonces, vean ustedes el verso 990 en la serie 57. El Cid les aconseja a los suyos que se guarden el botín que tienen de sus correrías y que de sus correrías en tierra de moros y que se vistan las armas. Ellos vienen cuesta ayuso, vienen cuesta abajo. Efectivamente, los catalanes habían tomado la parte elevada y los del Cid se encontraban al fondo de un valle. Ellos vienen cuesta ayuso y todos traen calzas. La calza era la prenda señorial que usada en las salas, en los salones, en las cortes. No vienen con precauciones para sujetar bien los estribos ni sujetar bien al caballo. Todos traen calzas en las sillas coceras. Las sillas coceras son las sillas de carrera. Sillas Las sillas coceras y las cinchas amolladas. Amolladas, mojadas, humedecidas. Con esas cinchas humedecidas, las cinchas se ablandan, sujetan menos al caballo y sujetan menos la silla. Nos cabalgaremos sillas gallegas, sillas más firmes, no aptas para la carrera, pero sí para sostener firmemente al jinete. Huesas sobre calzas. Huesa era la bota de montar. Huesas sobre calzas. Sobre las calzas llevarán botas de montar. 100 caballeros debemos vencer aquellas mesnadas. Con 100 caballeros nos debe bastar para vencer aquella numerosa hueste. Antes que ellos lleguen al llano, presentémosles las lanzas. Por uno que cirgades, por uno que golpeéis con la lanza, no hace falta que sea herido, basta golpeado. Ferir podía significar herir, pero también golpear. Por uno que firgades, 3 sillas irán vacías, 3 sillas quedarán vacías. 3 caballeros catalanes, por cada uno que golpeen los caballeros del Cid, otros 3 se caerán en esas sillas de carrera que llevan, poco aptas para el combate. Verá Ramón Berenguer tras quien vino en alcanza. Verá Ramón Berenguer, el cantar de mio Cid toma el nombre, el orden más frecuente en la dinastía de condes catalanes. Ramón Berenguer era el hermano a quien Berenguer Ramón había matado. Y Ramón Berenguer I era el padre de ellos, y Ramón Berenguer III el heredero de Berenguer Ramón II. Verá Ramón Berenguer tras quién vino en alcanza, a quién vino a perseguir. Hoy en este pinar de Tebar, por tollerme la ganancia, hoy en este pinar de Tebar, a donde ha venido para quitarme el botín que yo había alcanzado en mis luchas. Efectivamente, se cumplen las predicciones, se cumplen los planes del Cid. Los catalanes son vencidos, los catalanes
quedan en gran cantidad presos y la ganancia, el botín es enorme. El botín era lo más codiciado, naturalmente, en las guerras y era lo que se repartía en el Cantar de Mio Cid. Hay una mención muy precisa de cómo el Cid es un buen distribuidor de la ganancia y procura dar la parte a cada uno, la parte de botín que le corresponde. Vamos a pasar a la serie 59. He dicho serie 59 y quizá necesite esto una aclaración. El texto del cantar está dividido en series de versos monorrimos irregulares, aun cuando vayan alrededor de las 14 sílabas. Pero si toman ustedes los primeros versos del texto total, podrán ver que hay un verso de 8 más 7, otro de 7 más 8, otro de 7 más 10, otro de 6 más 5, otro de 8 más 6, otro de 7 más 5 o 6, según ordenemos las palabras. Otro de 6 más 8, otro de 7 más 8, otro de 6 más 7. Es decir, es un metro fluctuante. Hemos de suponer que era salmodiado en una especie de canto llano con una pausa alrededor del centro, hacia el centro de cada verso. Esas series de asonancia, noten ustedes, el Cantar de Mio Cid ofrece asonancia como lo ofrece todavía la Chanson de Roland, pero no la épica francesa posterior. La Chanson de Roland presenta ya la versificación regular, pero no la consonancia, la rima consonante que ofrecerán poemas franceses posteriores. En cambio, la épica española conserva una técnica menos refinada, si quieren ustedes, lo que no quiere decir en modo alguno que sea inferior. Piensen ustedes que la asonancia tiene sus virtudes y tiene sus virtudes hasta para que sea preferida en las silbas de Antonio Machado. Pues bien, conserva ese estado anterior de la métrica irregular y el estado anterior de la asonancia y no consonancia. La asonancia que se conservó en toda la poesía tradicional española y en el romancero. En el romancero, tanto tradicional como culto. A la serie 59, donde dice: a Mio Cid don Rodrigo gran cocinal adobaban, al conde don Remont el conde don Remont non gelo prezia nada, adúcenle los comeres delant gelos paraban, él non lo quiere comer, a todos los sosañaba. Non compré un bocado por cuanto ha en toda España. Antes perderé el cuerpo y dejaré el alma, pues que tales mal calzados me vencieron en batalla. Bien. Una advertencia para quienes no sean conocedores de la pronunciación medieval. Estas grafías correspondían, estas dos normalmente, esta siempre, esta ante EI y esta en ocasiones, por ejemplo, cuando encontramos escrito hoyos, correspondían al fonema Z.
un fonema que se articulaba como la J portuguesa de Janela, o la cerca, semejante a la francesa de Joamel. La X se articulaba como, perdón, como en asturiano Swan o en gallego Xeito, o cercano a la CH del francés Cheval. O a SCI del italiano, sciagurato, bien, o de pesce. La S entre vocales era sonora como la nuestra actual de esbelto, como la catalana de Rosé, preso. Y esto la distinguía de la S doble entre vocales o de la S en otras posiciones, que sonaban como la nuestra actual corriente, la S apicoalveolar sorda. Y por último, la cedilla o la C ante EI sonaba algo así como C, como en italiano forza. Mientras que la Z sonaba como en italiano mezzo, era sonora, la sonora correspondiente. Ambiacid don Rodrigo Gran cocina adobaban. Cocina es aquí los manjares que se van a comer, ¿verdad? Es no el lugar ni tampoco la actividad culinaria, sino el producto. Le preparan unos ricos manjares. La L final es el pronombre le apocopado. Advierto esto porque este pasaje ha sido objeto de algunos recuerdos infieles por algún literato de buena voluntad. En Las hijas del Cid, de Eduardo Marquina, Marquina había estudiado bien el lenguaje del Cid por su cuenta, y presenta al héroe ofreciendo a sus yernos: probad los manjares de mi cocinal. Mi cocinal no ha existido nunca, es cocina le adobaban. A mi tío don Rodrigo gran cocina le adobaban, le preparaban gran cocina, grandes manjares. El conde don Remont non ye lo precia nada, no hace caso. Adúcenle los comeres, le traen los manjares, delante se los paraban, delante se los ponían. Él no lo quiere comer, a todos los osañaba, a todos los rechazaba de mala manera,
los rechazaba con desagrado. Non combré un bocado. Combré es la contracción de comeré. Es un futuro contracto. Non combré un bocado por cuanto ha en toda España. Por cuantas riquezas hay en toda España. Antes perderé el cuerpo y dejaré el alma, pues que tales mal calzados me vencieron en batalla. No solo es la derrota, sino el haber sido derrotado por los mal calzados, los que llevaban esas botas de montar, rudas pero firmes, y haber sido derrotado por el salido, como llama antes el conde de Barcelona al Cid. El salido es el salido de su tierra, porque ha sido echado de su tierra. El foraecido, de ahí viene nuestro forajido. El foraecido es, en un principio, el que ha sido echado de su tierra, de sus dominios, por una orden superior. Miot Cid Roy Díaz Odredes lo que dicho. Cambio de serie porque entra un interlocutor cuyas palabras se van a reproducir. Otras veces se incorporan dentro de una serie más larga, pero en ocasiones al juglar o al poeta sabio, como quieran ustedes, se le ocurre mejor el poner una serie especial para representar más claramente la actitud de un personaje. Miot Cid Roy Díaz Odredes lo que dijo. Miot Cid Roy Díaz oiréis lo que dijo. El poeta no escribe para lectores que en su despacho lean el texto. No. Escribe para que lo oigan, para que su obra sea cantada, y por eso se dirige: Odredes, oiréis lo que dijo. Va a reproducir sus palabras y el auditorio, sea el de los castillos, sea el de las villas, porque en uno y otro sitio cantaban los juglares épicos, va a oír las palabras del Cid: comed, conde, de este pan, y bebed de este vino. Si lo que digo hiciereis, saldréis de cativo. Si hiciereis lo que os digo, saldréis de cautiverio, os pondré en libertad. Si no, en todos vuestros días no veréis cristianismo. Cristianismo es no veréis a nadie, no veréis a otras personas. No veréis cristianos, era no ver a otros hombres. No veréis cristianismos, no veréis a ninguna persona de la misma religión, que por excelencia era la sociedad del cristiano medieval. Responde el conde: comede, don Rodrigo, e pensedes de folgar. Comed, don Rodrigo, y disponeos a holgar, disponeos a celebrar vuestra victoria. Holgar es también alegrarse, celebrar la victoria. Que yo dejarme morir, que yo me dejaré morir, que no quiero comer al, que no quiero comer otra cosa. Ha decidido, en despecho, como muestra de su disgusto, dejarse morir de hambre. Se ha declarado en huelga de hambre. Hasta tercer día no pueden acordar, no pueden hacerle volver de esa decisión hasta pasados 3 días. Ellos partiendo
estas ganancias grandes no pueden hacer comer un mueso de pan, no le pueden hacer comer un mordisco, un bocado. Mueso es el resultado español normal del latín morsus. Dicho mio zio, comer conde algo, casi no comedes, no veredes cristianos. Es la misma afirmación que ha dicho antes, con una variación. Es muy frecuente en los poemas épicos que haya esta repetición con variante. Y si vos comieres don yo se ha pagado, y si vos comiereis de modo que yo quede satisfecho, satisfecho de ver cómo coméis, a vos, el conde, de dos fillos d'algo es el origen de hidalgo, caballeros, quitarvos los cuerpos. Quitar significa dejar en libertad, dejar quitos, libres, exentos. Quitarvos los cuerpos es os pondré en libertad. E darvos de mano. Darvos de mano es el manum itere latino. Al esclavo manumitido, dado de mano, se le daba la libertad. Pues esta libertad es la que ofrece, en este caso, el Cid al conde. Noten ustedes que ese ofrecimiento es ya de por sí una generosidad. El prisionero, cuanto más noble era, cuanto más poderoso era, valía más. Y por lo tanto, el rescate era más alto. Había el rescate a peso de oro. Cuando en el romancero el padre de don Beltrán va preguntando a un moro por su hijo, y dice, si me lo dieres con vida, a oro te lo pesarán. Pues bien, el Cid renuncia a esto con tal de que el conde coma en su mesa. No es exactamente solo una humillación, no. Es que comer a la mesa supone compartir el pan. Y este compartir el pan significa también una cierta alianza, una cierta comunión, digamos. Aquí mis 200, los que comedes mi pan, dice Bernardo del Carpio en uno de sus romances a las gentes de su mesnada. Cuando esto oyó el conde, ya se iba alegrando. Si lo hicieres decir lo que habéis fablado, tanto cuanto yo viva, seré dent maravillado. Si obráis como habéis dicho, yo quedaré maravillado para toda mi vida. Pues comed, conde, y cuando foreres llantado, cuando hubiereis comido, llantar podía ser, era un verbo intransitivo. Comer era transitivo, como tal cosa. Pero llantar no se decía llanto tal cosa. Llantar era celebrar la comida del mediodía. Por lo tanto, llantar es intransitivo y lleva como auxiliar el verbo ser. Cuando foredes llantado. A vos y a otros dos, darvosé de mano. Mas cuanto habedes perdido y yo gané en campo, sabed, non daré a vos de ello un dinero malo. Cuanto habéis perdido en la batalla el botín, de eso no os daré ni un dinero.
ca huevos me lo he por a estos que conmigo andan lazrados, porque lo necesito para estos que andan sufriendo penalidades en mi compañía. Huevos, que en la pronunciación medieval no se confundía con huevo de gallina, no tenía nada, había una distinción entre huevo y huevo. El de gallina era confricativa y el de necesidad, precisión, menester, era con B oclusiva en su origen. Después se confundieron. ¿Y acaso a eso se lleva la desaparición de esta palabra en castellano? Cahuevos me lo he es lo necesito para estos que conmigo andan lacerados. Lacerados, lacerados. Por lo tanto, sufriendo. Prendiendo de vos y de otros, irnos hemos pagando. Habremos esta vida mientras pluguiere al Padre Santo. El Padre Santo no es el Papa, es el Padre nuestro que está en los cielos. Como que ira ha de rey y de tierra es echado. El Cid siente que todavía está bajo el efecto de la ira de Alfonso VI y echado de la tierra. Tiene que ganarse la vida como condotiero. Con los caballeros que el Cid le había dado, comiendo va el conde. Dios, de qué buen... Alegre es el conde, e pidió agua a las manos. E tiéngelo delante, e diéronselo privado. El conde pide agua a las manos. El conde es un refinado frente a las huestes del Cid, que la verdad no tendrían que ocuparse mucho de tener las manos limpias después de una batalla o después de repartirse el botín. Ese refinamiento está a tono con lo que hemos visto de las calzas de los caballeros catalanes, de las sillas de las sillas de carrera, de la ligereza con que pensaban ganar a los mal calzados, de su actitud desdeñosa en el fondo. Es que representaban un modo de vida más refinado que el de estos castellanos exiliados con quienes habían luchado. Y tienen hielo delante, es decir, le ponen el aguamanil delante. Y dieron hielo privado, se lo dieron enseguida. Privado, bueno, pues piensen ustedes en la special delivery, ¿no? O express. Esto es el sentido que tenía privado. Enseguida, rápidamente. Generalmente, la gestión privada es más rápida que la no privada, ¿no? Con los caballeros que el Cid le había dado, comiendo va el conde. Dios, de qué buen grado. Sobre él se die el que en buen hora nazco. Si bien no comedes, conde, don yo se ha pagado, de modo que yo quede contento, aquí feremos la morada, no nos partiremos amos. Como no comáis a mi gusto, yo no os dejaré salir. Con estos dos caballeros, apriesa vayan tanto. Pagado es mío Cid, que lo está aguardando. Porque el conde don Remont también volvía las manos. Movía tan rápidamente las manos para comer. Si vos ployere mi otsid, de ir somos guisados. Estamos dispuestos a marchar. Mandadnos dar las bestias y cabalgaremos privado. Del día que fui conde, no llanté tan de buen grado.
el sabor que dentro no será olvidado. Desde el día en que fui conde, no he comido una comida tan a gusto como esta vez. No lo olvidaré nunca. El conde, danles tres palafrés. No les dan caballos de batalla, no, sino palafrenes, que eran los caballos de buen caminar, los caballos que andaban cómodamente. Buenas vestiduras. Los malcalzados tienen en su botín trajes ricos para darles a los vencidos catalanes. De pellizones, de capas con piel y de mantos. El conde don Remont entre los dos es entrado, entre sus dos caballeros. Hasta cabo de la albergada, hasta el final del campamento, escurriólos el castellano. Escurrir era acompañar, acompañar. Ya vos ides, conde, a guisa de muy franco. Palabra que tiene triple significado. El Cid gasta una broma con esta palabra, una broma, una ironía al conde de Barcelona. El conde de Barcelona es franco porque Cataluña había pertenecido a la Marca Hispánica y este recuerdo se conservaba, y como su manera de hablar, su lengua, era semejante a la de los francos de Occitania que venían a instalarse en las villas castellanas y leonesas y aragonesas y gallegas y portuguesas, las villas en donde siempre había un barrio de francos, con ellos venían también muchas veces inmigrantes catalanes. Hay en Toledo multitud de nombres catalanes. Un don Armengot y doña Catalana, su esposa doña Catalana, eran grandes señores que vivían en Burgos a fines del siglo XII. Pues bien, el conde de Barcelona es franco como catalán, según la terminología corriente en la época. Es franco porque queda libre. El libre de carga era franco. Las villafrancas que hay por ahí son villas a las que se concedían exenciones especiales en los tributos, como consecuencia de que habían sido traídas, que habían sido acrecidas o fundadas para acoger a inmigrantes francos que venían a resolver necesidades de la economía y de la vida española del siglo XII y del siglo XI. España necesitaba industriales y comerciantes. Pues bien, estos francos tenían franquicias, y había unos señores que, teniendo un oficio, tenían su don como resultado de esos privilegios que se concedían a los inmigrantes. Así hay un don Perrot y un don no sé cuántos, chapuceros. Ejercían el honrado oficio de herreros o de lañadores, pero estas gentes tenían el don que representaba su franquicia, exención de impuestos. Pues bien, os vais a guisa de muy franco, a manera de franco catalán, porque Cataluña había pertenecido a la Marca Hispánica. De muy franco porque porque os dejo en libertad. El franco no pagaba dinero, no pagaba impuestos, estaba libre de ciertos impuestos para atraer a los inmigrantes. Y por último, a guisa de muy franco es a guisa de muy generoso, porque franco era generoso. Y
el Cid casta una broma, una ironía al conde de Barcelona. Os vais como catalán que sois, Franco, os vais como catalán que sois generoso, otro sentido de Franco, porque me habéis dejado un botín estupendo. Os vais como Franco, porque os dejo en libertad. El Franco era libre, el exento de tributo, mientras que el no Franco, en las villas de francos, pagaba tributo. Ya vos ides, conde, a guisa de muy Franco, en grado vos lo tengo, lo que me habéis dejado. Si vos viniere en miente que quisiere desvengallo, si me viniere desbuscar, facedme antes mandado. Es decir, ironiza en este caso. Os vais a guisa de muy Franco, os vais como muy Franco, que quiere decir como muy catalán, porque los catalanes eran conocidos como francos en Castilla. Os vais como libre, porque os dejo en libertad. Y os vais como generoso, porque me habéis dejado un botín estupendo. Y por ese botín estupendo que me habéis dejado, os doy las gracias. En grado vos lo tengo cuanto me habéis dejado. Si me vinieres buscar, facedme antes mandado. Si venís a buscarme para nueva pelea, enviadme un recado antes. O me dejaré desde lo vuestro, o me dejaréis algo de vuestro haber, de vuestro algún botín, o de lo mío levaréis algo. Folguedes, mio Cid, sodes en vuestro salvo. Quedad tranquilo, mio Cid, holgad, mio Cid, quedad tranquilo, mio Cid. Estáis en vuestro salvo, estáis bien seguro. Os pagado vos he por todo aqueste año, os he dado dinero por todo aqueste año, y os he dado contento por todo aqueste año. De venir vos buscar, non será prestado. No pensaré, no se me pasará por la imaginación venir a buscar la lucha con vos. Aguillaba el conde y pensaba de andar. Pone espuelas al caballo el conde y empieza y se dispone a andar. Tornando va la cabeza ecatando atrás, volviendo la cabeza y mirando hacia atrás, porque no le cabe en la cabeza que el Cid sea tan generoso. ¿Por qué hace esto el Cid? ¿Será una trampa y ahora que estoy yo solo con dos caballeros me querrá prender de nuevo? Tornado va la cabeza ecatándose atrás. Miedo iba habiendo que mi Cid se arrepintrá. Se arrepintrá, se arrepentirá. Tiene miedo de que el Cid se arrepienta y lo cautive de nuevo. Lo que no sería el caborro. El caborro es el hombre perfecto. Es uno de los epítetos épicos más repetidos para designar al Cid. El caborro, el que tiene todas las cualidades dignas de un jefe, dignas de estar al frente de una hueste. Lo que no sería el caborro por cuanto en el mundo ha una deslealtanza, canón la fizo al guandre, una deslealtanza, porque jamás la hizo. Al guandre procede del adverbio latino aliquando, de vez en cuando, pero en las frases negativas significaba nunca, y es lo que significa aquí. No querría cansar más la atención de ustedes.